Bienvenidos a Entrevistas Ágora. Hoy con otra invitada muy importante de la Universidad Surcolombiana. Recuerden que Entrevistas Ágora es el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Hoy nos acompaña la profesora Ángela Magnolia Ríos. Ella es la vicerrectora de Investigación y Proyección Social de nuestra alma mater, quien vamos a conversar con ella durante 12 minutos sobre unos proyectos importantes de investigación y además unas patentes que la Universidad Surcolombiana ha traído pues, para beneficio de la región surcolombiana. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Agradezco mucho la invitación a hablarle a nuestra comunidad de lo que sucede al interior de la universidad. Profe, hablemos un poquito de investigación. ¿Cómo vamos en investigación arrancando este 2016? Bueno, nosotros tenemos pues unas metas, nuestro plan de desarrollo que está recientemente aprobado, pues nos lleva a dar cuenta de una serie de proyectos, ¿cierto? Pero más allá de esos 9 proyectos que en investigación y 8 proyectos en proyección social, nos convoca nuestro plan de desarrollo, pues va todo el tema de la inserción de la universidad en el entorno. Luego en proyección social tenemos proyectos muy importantes que estamos tratando de institucionalizarlos, como el proyecto Quimbo, USCOPAS, que es un proyecto que se ha venido liderando desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y desde la Facultad de Educación, y lo mismo que el proyecto de Agenda Social. Son 3 de nuestros proyectos que pretendemos que este año sean generen mayor impacto en la región y podamos dar cuenta del rol que la universidad desempeña, sobre todo en este tema del posconflicto. Entonces, en proyección le apostamos a esos 3 macroproyectos que nos darán la posibilidad de llegar al entorno de manera que tengamos esa respuesta que toda la comunidad y que nuestra región necesita de su universidad pública. Eso en cuanto a proyección social a grandes rasgos. En temas de investigación, nosotros hemos venido trabajando sobre todo por posicionar la universidad, visibilizar lo que la universidad viene haciendo, fortaleciendo redes de conocimiento en líneas de investigación ya consolidadas. Nosotros tenemos líneas de investigación muy fuertes, como el tema de cafés especiales, como el tema de enfermedades tropicales, como el tema de atención a poblaciones vulnerables, todo esto que tiene que ver con el trabajo en colegios, en poblaciones que son focalizadas ya desde hace muchos años. En la Comuna 8, por ejemplo, venimos trabajando con el proyecto del Modelo Integral de Atención en Salud MIAS. Ese proyecto es un proyecto que tiene mucha acogida y que ha generado gran impacto, y esto nos ha permitido que varios de estos proyectos nos ayuden a consolidar líneas de investigación que en este momento estamos institucionalizando. Nosotros ya tenemos ese taller, lo hemos trabajado en 5 facultades, tenemos líneas consolidadas en 5 facultades, ahora estamos trabajando en 2 facultades que nos faltan, salud e ingeniería, pues definiendo cuál es el fuerte de las facultades en temas de investigación. Producto de todo ese trabajo de organización alrededor de esas líneas, pues ha generado todo lo que ustedes ya conocen y lo que la comunidad ha venido conociendo, es el tema de poder visibilizar muchos más grupos fuertes en la universidad. Esto nos ha generado pues la categorización en Colciencias de 35 grupos y el reconocimiento de 2. Tenemos avances también en temas de categorización de docentes. Nuestros investigadores están tomando más fuerza a nivel de rankings. Ya aparecen en rankings internacionales. Nuestra universidad pues es visible en plataformas de alto impacto como Shimago. Eso quiere decir que lo que venimos haciendo, lo venimos haciendo con mucha calidad. Esto se evidencia en esos rankings. Nosotros hemos logrado sistematizar toda esa información para el tema de la acreditación, se ha recopilado toda la información, tenemos bases de datos donde damos cuenta de toda la producción intelectual que ha generado la universidad
en torno a generación de nuevo conocimiento, que ahí estaríamos hablando de artículos, de libros, de capítulos de libros, en temas de apropiación social del conocimiento, que es cuando estamos hablando de qué tanto transfiere a la comunidad, la universidad, su conocimiento, lo que genera es consumible y es de utilidad para la sociedad. Es en esa categoría que nosotros también hemos avanzado. Nosotros hemos duplicado en los últimos 6 años el número de doctores y la aspiración es a duplicarlos nuevamente, el número que tenemos actualmente, duplicarlo en el año 2018. Entonces quiere decir que nosotros venimos trabajando, es totalmente evidente para la comunidad nacional e internacional que la universidad se ha venido posicionando en investigación y va ganando fuerza a nivel de rankings, pero sobre todo dando cuenta de la solución de problemas nacionales, problemas regionales. Y por eso es que contamos con líneas ya consolidadas. De investigación, pues bastante pertinentes todos estos temas que tratan de investigar en la región surcolombiana. Profe, hablemos ahora un momento de lo que hace mal contados 10 días se dio en la noticia en la universidad, las patentes de la Universidad Surcolombiana. Bueno, ¿cómo nacieron y cuáles son? Sí, muy bien. Esa es uno de nuestros mayores logros, diría yo. Nosotros, pues en la universidad se ha venido trabajando mucho en investigación, eso es indudable. Sin embargo, pues no nos habíamos dado a la tarea de buscar qué innovaciones tenemos, qué es lo que en realidad produce la universidad que genera innovación, que en últimas eso es lo que es el requisito para uno formular alguna patente. Entonces, pues con el diálogo que hemos tenido con algunos empresarios en el marco de la Alianza Universidad-Empresa-Estado, que es una de nuestras tareas como universidad pública, vincular al sector privado a nuestra universidad, pues encontramos desde hace 2 años una persona muy inquieta, un empresario muy inquieto que es el ingeniero Reina. Nos encontramos con él y veníamos conversando de qué era lo que él venía haciendo y nosotros cómo podíamos vincular todo ese trabajo que él venía haciendo a los grupos de investigación. Entonces, allí se nos genera una posibilidad de registrar 2 patentes con el señor Reina y pues en todo este trabajo que veníamos haciendo en la vicerrectoría, en las conversaciones que veníamos adelantando, logramos encontrar que sí había verdadera innovación en 2 de los productos que él proponía. Uno es el tema de un abono orgánico, que es un abono que impacta positivamente el medio ambiente. Él venía trabajando sobre una fórmula. Entonces, en este momento, lo que hicimos fue registrar nuestras patentes para poder empezar a prototipar y a validar. Entonces, con él tenemos 2 patentes, uno que es el manejo de una sustancia que se genera producto del derivado de la caña, que es la vinasa. Entonces, con este producto lo que están es, él ha tratado de desarrollar un nuevo abono, lo mismo que mejorar un abono orgánico que él ya tenía con una fórmula distinta, entonces generaría 2 abonos orgánicos que impactan positivamente el medio ambiente y esas son las primeras patentes que registramos. Luego, en uno de los grupos de investigación nuestros de la Facultad de Salud, venía trabajando el doctor Jorman Tejada, que es un neuroanestesiólogo. Él venía trabajando con uno de sus estudiantes en un aparato que es muy útil para abrir vías aéreas. Entonces vimos que había algo de innovación allí, también registramos la patente. Y así, con un ingeniero también de la universidad que venía trabajando sobre un dispositivo para analizar la glucosa en sangre, también encontramos que tenía algo de novedoso y la registramos. Total, tenemos registradas 5 patentes. Ahora viene todo el tema del prototipado para poder nosotros trabajar en la consecución final de las patentes.
Nosotros en este momento estamos muy contentos con ese logro que la universidad ha tenido. Estamos seguros que es un camino muy dispendioso, pero que ya lo iniciamos y necesitamos darle a la región ese tipo de productos. Ahora tenemos que invitar a la comunidad a una feria de patentes que tendremos en la última semana del mes de marzo, la feria de patentes de nuestro programa Ondas. Pretendemos que allí en ese escenario, como ya tenemos dos ferias de la ciencia, en esas dos ferias hemos encontrado productos muy innovadores, resultado de investigación de los niños Ondas. Entonces vamos a ver cómo nos va con nuestra feria de patentes, porque la meta son 15 patentes más. Muchas gracias por venir a Entrevistas Agora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre que quieran, aquí estaré con mucho gusto. Es Ángela Magnolia Ríos, la invitada a Entrevistas Agora. En la segunda parte de Entrevistas Agora traeremos a uno de los pioneros, a uno de los creadores de las primeras patentes de la Universidad Surcolombiana. Ya volvemos. Entrevistas Agora. En la primera parte de nuestra entrevista tuvimos a la vicerrectora de Investigación y Proyección Social de nuestra universidad hablando sobre las 5 patentes que nuestra universidad, la Universidad Surcolombiana, pues ha realizado para la región surcolombiana. En la segunda parte traemos a Cristian Camilo Polo. Él nos viene a contar sobre su patente. Bienvenido, Cristian, a Entrevistas Agora. Cristian, cuéntanos un poquito ¿quién eres tú, tu formación profesional? Bueno, yo soy un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Surcolombiana y en este momento me encuentro vinculado a la Casa de Estudios a través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Estamos adelantando un trabajo junto con el programa, junto con el grupo de proyectos especiales en el cual buscamos obtener la patente sobre una invención. Hablemos un poco de estas patentes, de este tipo de investigaciones. Pues primero se plantean como una investigación, pero te vas dando cuenta de que, ¿cuándo te das cuenta de que de pronto podemos crear una patente? Pues de hecho es la continuación de mi trabajo de grado. La invención de la que estamos hablando es una continuación de lo que fue mi trabajo de grado en el 2013 y en su momento fue presentado al grupo de proyectos especiales a través de un proyecto de menor cuantía. Luego de un tiempo, pues se analizó se buscó el darle ese marco de patentabilidad y entonces una firma de abogados entró allí a analizar si era viable o no realizar la solicitud de patente. Luego de hacer ese estudio, se determinó que sí, que cumplía con las características técnicas de innovación y todo lo que la Superintendencia de Industria y Comercio exige para darle protección a una invención y estamos ahora en el trámite de solicitar la patente ante la Superintendencia. Sí. ¿Imaginó usted que esa investigación de pregrado iba a terminar pues, con estos frutos? Pues la verdad es que no. De inicio no, ni siquiera lo consideré. ¿Y en esa época, bueno, ¿cómo lo pensaba? Ese análisis que hizo de pregrado, ¿cómo era esa investigación? Pues surgió como una solución a una problemática específica de las personas que tenían diabetes. El dispositivo que estamos trabajando, la invención en realidad, esto hace parte de un esquema de solución a una problemática que surge que como una respuesta a la población con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, en su momento, eso era lo que se pretendía abordar, dar una solución a una problemática existente. Y pues con el tiempo surgió la posibilidad de llegar al proyecto de menor cuantía y luego al grupo de proyectos especiales. Pero, pues bueno, ahí estamos. Ahí fueron poco a poco ese proceso. ¿Cómo fue el de pronto, pues trabajar un poco con temas como los medicinales y este cuento, pues con lo de las enfermedades? ¿Hubo de pronto apoyo también de
de otras facultades? No, en realidad no lo buscamos. Era como una vivencia más propia. Yo tengo diabetes. Entonces, digamos que conocía de primera mano cuáles eran las necesidades de la población. Entonces, a partir de ahí surgió pues como la idea, pero no fue en conjunto con otras facultades. ¿Cómo fue el apoyo de la universidad en cuanto a ese proceso? ¿Cómo ha ido pues sumando a esa búsqueda? Pues la universidad sin duda ha sido un gran respaldo en estos últimos meses ya. Ha sido la primera en buscar las alternativas para llegar a lo que se está pretendiendo hacer hoy día, que es llegar a la patente, y pues tengo mucho que agradecerle. Bueno, ese proceso de buscar una patente, para los que no conocemos mucho del tema, ¿cómo es? ¿Cuál es ese primer paso para empezar a ese proceso? Pues primero tener la idea, aquella idea, artefacto o aquella invención que sea innovadora. Además de eso, pues debe preferiblemente buscarse que tenga alguna aplicabilidad, pero más que nada eso, que sea innovadora y que no, digamos, no haya estado patentada o no exista en otro lugar del mundo. Es muy importante que no exista en otro lugar, porque puede que lo que aquí se considera innovador en otro lugar ya exista y no lo sepamos. Entonces, en eso consiste la búsqueda de antecedentes. Esa búsqueda de antecedentes es bastante importante para cualquier tipo de investigación. ¿Cómo fue esa búsqueda de...? Pues en el proceso nos apoyó muchísimo la firma de abogados que la universidad contrató para este propósito. Se llama Muñoz y Abogados, y ellos, a través de las bases de datos indexadas que existen en el mundo, se tomaron hicieron la labor de determinar si existía o no un dispositivo con características similares en otra parte del planeta, encontrándose pues que las condiciones que nosotros estábamos planteando no existían y que por eso había pues una viabilidad para iniciar el proceso, que pues sí es bastante largo, pero que pues esperamos realizar con éxito. Usted dice y nos habla de un proceso bastante largo. ¿Qué tan largo puede ser? Pues se estima que es alrededor de los 2 años. El proceso puede variar dependiendo de lo que la superintendencia determine en su momento, o de que alguien, de que algún tercero ponga alguna, digamos, manifieste algún desacuerdo contra la protección que uno pretende buscar. ¿Esos 2 años se empiezan a contar a partir de cuándo? ¿Hay un documento que hay que dar a la superintendencia o a partir de la idea? No sé. Cuando se presenta formalmente a la superintendencia la solicitud de protección. ¿Y qué tanto se presenta ahí? ¿Qué lleva ese documento, esa documentación? Pues es un documento que describe básicamente las reivindicaciones, es decir, como una descripción que incluya toda la funcionalidad de la invención, además de un poder en el cual se permite, pues en este caso, la firma de abogados que realice el trámite. En mi caso, pues también se da un poder a la universidad para que sea ella la que se encargue de realizar el procedimiento, y a partir de allí la superintendencia pues empieza a seguir un procedimiento que está previamente pues definido. Y ese proceso son los 2 años de búsqueda. Exactamente. Me imagino que también buscan, hacen lo mismo, hacen como un recorrido. Exactamente. Un estado del arte, pues. Sí, señor, es básicamente eso. ¿Y validando ese estado del arte es el proceso en el que estamos, en el que se encuentra la patente? En este momento estamos en el proceso inicial con la superintendencia, en la firma de los documentos, de los poderes, y a partir de ese instante pues empezarían a correr los 2 años, que tal vez puedan ser menos, dependiendo de cómo pues surja la situación. Para usted como estudiante de la Universidad Surcolombiana, ¿cambió algo esa noción de desarrollo, de vida, gracias a esta idea que le surgió? Pues sí, cambió muchísimo. Digamos que en su momento pues fue simplemente el cumplir un requisito de grado, pero luego de eso me di cuenta que el proyecto tenía un potencial importante que podía ser explotado, y pues en compañía de la Universidad Surcolombiana fue muy útil llegar a esta situación en la que estamos. Usted ha tenido la posibilidad, pues ahora que está trabajando, pues digámoslo así, y desarrollando este proceso con la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, ¿cómo ve la investigación en nuestra universidad? ¿Ha tenido la posibilidad de escanear un poco?
Pues yo no conocía el grupo de proyectos especiales, en realidad. Lo vine a conocer hasta hace poco, pues cuando se inició todo el procedimiento y después de llegar al proyecto de menor cuantía. Sin embargo, veo pues con gran satisfacción que ha mejorado mucho respecto a lo que pues plantean ellos mismos como lo que era antes. Veo que ha sido un avance significativo a lo que se ha llegado y pues me alegra mucho. Sería muy interesante que antes de, digamos, ¿cómo decirlo? Sería muy interesante que cuando alguien presentara su proyecto de tesis o lo que fuera que estuviera presentando, pues tuviera la posibilidad de acceder a esta información, que puede ser muy útil y puede ahorrar tal vez mucho tiempo en el proceso. Digamos que ese proyecto especial es, pues, pueden caber las ideas de estudiantes de pregrado. Muy seguramente sí. Pues de hecho es mi caso, pero también nos encontramos con que hay una patente que tiene características similares. Fue un proyecto de grado y vino trabajándose a lo largo del tiempo y hoy es una idea que también se pretende patentar. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con los otros cuatro, bueno, tres grupos, porque en realidad pues un grupo sacó dos patentes por ahí también de nuestra universidad? ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con ellos, conversar, cómo van sus procesos? Sí, en algún momento tuvimos la posibilidad. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo va ese proceso? Pues cada proceso es particular y diferente. Cada uno cuenta sus experiencias, pero en general es mucho el avance que se ha visto. Ya todos los proyectos están consolidados y ya lo que se pretende es lograr la consecución de la patente. ¿Ahora qué se viene? ¿Qué está pensando hoy, en este momento? ¿Qué está pensando Cristian Camilo? Pues todas mis expectativas están en culminar este proceso con éxito, en llegar a la consecución de la patente y posteriormente darle la explotación comercial que la superintendencia exige y que de hecho es la idea de protección intelectual. Que esos 20 años de protección que la superintendencia otorga pues nos sirvan para explotar la invención a través de un prototipo, de una marca comercial, y pues que sean fructíferos tanto para la universidad como para mí. Es decir, la superintendencia da un tiempo establecido para que esa marca sea propiedad ¿de quién la creó? La superintendencia otorga los derechos de propiedad intelectual y de explotación a quien lo solicita. Y ese tiempo pues es determinado por ellos. Típicamente son 20 años. Pero entonces al uno aceptarlo, pues tiene que comprometerse a tratar de buscar una explotación comercial. Porque de lo contrario la idea no digamos, trascendería. Entonces estaría muerto. ¿Y después de los 20 años? Después de los 20 años ya queda el dominio público, ya no hay protección. Ya el dueño es la humanidad, por decirlo. Exactamente. Bueno, temas bastante interesantes que hoy tratamos desde Entrevistas Ágora. Con nosotros nos ha acompañado Cristian Camilo Polo, él pues es uno de los creadores de una de las patentes que por el momento se están tramitando desde nuestra Universidad Surcolombiana y, como lo hablábamos en la primera parte, pues algo bastante importante para la región surcolombiana. A ustedes, pues muchas gracias por seguirnos en Entrevistas Ágora y Cristian, pues muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y pues cuando ya esté, digamos, la patente ya debidamente registrada, pues esperamos tenerlo nuevamente acá para que nos cuente pues ese proyecto futuro. Muchas gracias. A ustedes los esperamos en una próxima Entrevista Ágora.